Hola. Richard. Michel. Gracias. No, la tradición de la sociedad, de cada año nosotros venimos a visitar a nuestro socio que en vida fue el señor José. Un socio entusiasta. A los antiguos deben recordarlo mucho, el cariño que tenía a esta sociedad. Muy alegre. Y mira, nos ha dejado ese legado, o se podría decir como un encargo a su familia, a sus hijos. Y sus hijos ahora nos acompañan. Realmente, a nombre de la sociedad, yo estoy muy agradecido para la familia que cada año nos extienden sus manos. Cada año participan con nosotros, cada año están, tienen un cargo. Yo sé a la familia de donde está su papi, hoy debe estar muy alegre, mirándonos, que estamos todos juntos, que estamos unidos. Y qué alegría verlos, verle acá a su esposa, ¿no? También en vida. Gracias. Agradecer a Dios que todavía nos acompaña. Mamita, agradecerle a nombre de la sociedad Unión San Agustín, no, muy agradecido. Gracias, le doy, le concedo la palabra acá a su hijo. Bueno, con la venia de mi mamá, Natividad Viviana Cañari Cuyutupa, agradecerles a todos la presencia del día de hoy, ¿no? Creo que año tras año hemos venido organizando la fiesta patronal de la sociedad, y parte de esta organización ha sido mi padre, ¿no? Que también ha pasado fiesta patronal con usted y siempre ha tenido un montón de cariño a la institución. De antemano, nosotros también como familia, nunca hemos estado ajeno a la labor de la asociación, al trabajo. Creo que desde el segundo año que se formó la asociación, hemos estado presente, y los fundadores serán testigos que desde el segundo año nunca nos hemos alejado, hemos estado pendientes y siempre presentes, ¿no? Más bien, muchas gracias. Yo sé que esta visita va a alegrar mucho, ¿no? De repente a mi papá, y también la fe y los corazones de mi familia. Muchas gracias. Bueno, señores socios, con todos ustedes, como dice, en memoria y en nombre de nuestro tío Pepe, como lo decíamos de cariño, o el tigre, ¿no? Y ahorita me hicieron recordar un ejemplo para todos. A él le decían a las 8 de la mañana, él estaba 20 minutos antes. Ya estaba bien vestido 20 minutos antes. Y ese ejemplo hay que llevarnos. Ese ejemplo, hoy nos dijeron a las 8, entonces tenemos que estar un poquito antes. ¿Ya? Por favor, ese ejemplo hay que llevarnos. Siempre lo bueno, lo malo no. ¿Ya? Y como dice, un Padre Nuestro, un Ave María por nuestro tío Pepe, el tigre. ¿Ya? Sáquense por favor las gorras. Uno, dos, tres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Michel. Primeramente, tengan ustedes muy buenos días a los familiares de nuestro querido ex socio. Agradecer a su mamita, a sus hermanos, porque año tras año nos vienen cobijando y brindando por el gran aprecio que nosotros le tenemos y le hemos tenido a la familia Rixe Cañari. Si bien es cierto, el ex socio que nos acompañó, como ya justo hace un momento escuché, no podemos quizás rescatar esos valores que nosotros debemos seguir. Lamentablemente no llevamos los pasos de nuestro socio, pero nosotros debemos de alguna u otra manera imitar ese ejemplo de persona, ese ejemplo de padre, ese ejemplo de amigo, ese ejemplo de vecino, para que de alguna otra manera realce nuestra sociedad. Manifiesto esto porque año tras año, cuando hemos vivido y compartido con el señor José, nos ha sido de gran apoyo, de gran aprecio y de gran respeto como persona humana. Una vez más, agradezco a la familia de Chacanara permitirnos asistir a esta morada que seguramente todos nosotros vamos a descansar. Pero no me voy a cansar de agradecer a la familia y a cada uno de ustedes. Yo debo manifestar esto como una persona más con cada uno de ustedes. Y gracias, Johan, gracias, mamita, gracias, Rocco, gracias a la hija también y a los familiares, a Vladimir. Muchas gracias, porque quizás nosotros no merecemos esto, pero mil gracias de parte del quien habla y de parte de la sociedad y de los presidentes 2023. Gracias. Es porque todavía consideramos que él nos acompaña. Me refiero a nuestro socio José Rixe, en la cual haremos tres presentes en memoria a nuestro ex. Tres presentes. José Policarpo Rixe, presente. José Policarpo Rixe, presente. José Policarpo Rixe, presente. Thank you.
Amarildo. Pañuelo. De parte de mi familia y acá mi hija presente, Stephanie Rixe Peralta, tenemos un presente, de repente un cariño para todos los socios de la institución y de repente siempre podamos lucirlo, ¿no? Porque la sociedad no acaba en estos tres días de fiesta, ¿no? Sino que somos, creo que una familia y debemos estar siempre unidos, permanecidos y en cada actividad también, ¿no? Les va a ser el presente de unos polos de estar para todos los socios. ¡Bravo! 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 ¡Marindo! ¡Viva! Ahí sí, igual o así. Ya. Tefa, ponte acá a mi costito. Ya. Ahí el costito, pues no le hemos dado la espalda. Yo todavía tengo el anterior, ¿eh? Ah, esta espalda, allá. Ya. Ahí. Que tiene el anterior. Señores socios, van por lista, escuchan acá al costado, les va a llamar Capoma, Pereza. Capoma, Goma. Atentos, por favor, ya se van cambiando. Jorge Lionel Mesa. Lionel. Pasito, por ahí. Sí. Arlin Calderón, con mi chupa. Hormiga. Jorge Mesa. Hormiga, no, chino. Chino. Saco más un David Santos Calderón. Harley, ¿dónde está? Perfecto, me está guardando. No está. David tampoco. David tampoco, no está. Guarda. Taxa Herrera. Taxa Herrera. No, por está ahí. Cristian Chipana Rixe. Cristian Chipana Rixe. Santiago. Santiago. ¿Cuánto es Santiago? Vladimir, Rixe. Cierto, Pizarra Calderón. Jason. Anthony, Josué. Oscar Rocha. José Capchanoles. El que sigue de José. De José no está el que sigue. Jorge Barrio. Roberto Vargas Laurente. No está. Los que no están ya. Vladimir Condori Santana. Vladimir Condori. Oiga, los que no están ya. Joel Contreras Núñez. José Avenio Reyes. José Avenio. Avenio. Johan Junior Rixe Peralta. Para acabarlo. A ver. Hey. Señores socios. A ver, ya, vas a la entrega de pañuelos, a uno solo vas a la entrega. A ver, señores socios, como siempre, han estado presentes, creo que año tras año se ha identificado con la institución. El día de hoy no está presente porque ellos tienen actividad el día de mañana en Huánuco, ¿no? Pero todos los años creo que nos ha apoyado y este año nos ha seguido apoyando. Vienen los pañuelos de recuerdo de parte de mi hermano, el ingeniero Waldir Rixe Cañari, ¿no? Más conocido como el Chale. Vas a entregar. ¡Bravo! 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 ¡Fila de uno! ¡Qué pasa! ¡Fila de uno! ¡Fila de uno!
Una fila. Toca acá, una fila. Una fila. De acá. Toma, hijo. Mira. Si alcanzaran, no sé cuánto era Mendoza. A ver. Ya, una fila, socios. Ya una fila. Y se van poniendo ya. ¿Viste? Una fila. La fila es el socio. Señores socios, una fila. ¿Ya lleva uno o dos? Una fila, ¿quién falta? Señores socios, su pañuelo. Muchas gracias. Randy, ¿te andas tu polo, no? Thank you.
Ahí estamos en romería al cementerio general del distrito de San Agustín de Cajas, en visita a don Pedro Mesa Capcha y recordando siempre a doña Teodora Cáceres Rojas, como es costumbre todos los años en visita. Hoy estamos con socios. Señores presidentes, señores socios, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Agradecer su presencia de cada uno por venir a visitar a mi señor padre. Gracias, espero que se diviertan en la fiesta y que se diviertan el día, ¿no? Aún está temprano y hay mucho tiempo todavía. Somos tu familia Perú en vivo y en directo desde el distrito de San Agustín de Cajas. Estamos hoy con la Sociedad de Arlinos Unión San Agustín Sauza y va llegando el cariño para poder confraternizar. ¡Una viva! 1, 2, 3, 4, 5 cajas de cerveza de la parte de la familia Mesa. ¡Qué bonito! Buenos días, estamos acá con Juancito Mesa. Juancito, buenos días, estamos en vivo. Los recuerdos de la familia, hermano. Buenos días, muy buenas tardes. Estamos, gracias por el acompañamiento a la Sociedad Sauza. Estamos en la morada de los señores padres Pedro Mesa Capcha, Teodora Cáceres Rojas, que siempre lo tenemos presente. Muchas gracias y así compartiendo. Gracias. Muy amable por acá, hermano. Hermano, recuerdos de la familia. Bueno, agradecer a cada uno de los integrantes, de los presidentes, por venir a visitar acá la tumba. Muy amable, hay que recordar con cariño. De esa manera, recordamos con mucho cariño a don Pedro Mesa Capcha y doña Teodora Cáceres Rojas. Hoy estamos con la Sociedad de Arlinos Unión San Agustín. Ahí está el hombre de seguridad. Estamos seguros. Qué bueno. Ahí estamos con el respaldo musical de la gran banda. Tranquilo.
Pueblo Lindo Bueno, recorramos. Avenida Teodora Cáceres Rojas y Don Pedro Mesa Capca.